Damos comienzo a este segundo bloque. Seguimos con la nota junto a Batata Clerk, en esta ocasión hablando un poco de Nalbandián, de la Copa Davis, de otras cosas. Seguimos disfrutando de José Luis Clerk. Tenis en estos momentos, de los tenistas argentinos, especialmente, bueno, nosotros somos un programa de acá de Córdoba, seguimos a todos los chicos de Córdoba, a todos los chicos del país. Dijiste hace poquito que Nalbandián iba a pasar a ser el mejor de la historia del tenis argentino. No. Yo lo que dije que David era mejor que Vilas y Clerk en la parte técnica. ¿Quién puede llegar a superar los 62 torneos de Guillermo? Yo humildemente gané 25, y vos fíjate lo que es. Lo que han ganado los jugadores argentinos es, recién ahora digo, wow, 25 torneos, eso es un pedazo, 62 es algo impresionante. Obviamente que no va a ser tan tonto de decir que va a ser mejor que Vilas. Son cosas diferentes. El periodismo mezcla por ahí la declaración. Me sacaron de contexto, Clerk dijo que Nalbandián es mejor que Vilas. Yo no dije eso, yo lo que dije es que Nalbandián yo lo veía mejor que Vilas y Clerk. Quizás no terminé de decir las cosas. Obviamente que hablo de la parte técnica, aunque cuando me junté con muchos periodistas después de un acontecimiento me dijeron, no, me parece que sos vos. Le digo, bueno, pero yo no sé, no, nunca me miré. Eso lo pueden decidir ustedes, pero yo veo un David realmente que es un jugador impresionante, un jugador que tiene un timing que puede dejar de jugar 2 meses, vuelve a la cancha como si nada. La presencia, la facilidad, domina todos los ángulos, por más que se lo critique la parte física, corre muy bien, maneja toda la cancha. Y para mí es uno de los grandes, realmente uno de los grandes. Es una lástima que él no quiera ser número uno del mundo. Es una lástima que no tenga una continuidad en sus torneos. Pero bueno, hay que respetarlo, es lo que quiere él. Un tema que no podemos dejar de hablar, vos sos un gran experimentado, representaste al país muchísimas veces en Copa Davis. Se viene una nueva definición y también leí algunas declaraciones tuyas que si no va a ser ahora, en algún momento tiene que llegar. Con esta camada de jugadores, con este equipo encabezado por Nalbandián, en algún momento la ensaladera que vos estuviste muy cerca con Vilas de obtenerla va a llegar. Sí, lo que necesita Argentina es un poco de suerte. La suerte se necesita en cualquier ambiente, en el tema del sorteo. España una vez ganó la Copa Davis jugando todo de local, y eso es lo que necesitaría Argentina. Pero con un David bien, y afuera también me animo, te digo, sinceramente, pero qué lindo sería, ¿no? La final de Copa Davis en Buenos Aires. ¿Se llenaría el estadio? No alcanzaría. Yo creo que ese sería un partido para hacerlo en una cancha de fútbol. ¿Cómo fue tu paso por Estados Unidos? ¿Cómo fue la vida, las clases? ¿Entrenaste a algunos jugadores? Entrené a muchos jugadores cuando me fui de Argentina a vivir a Estados Unidos. Muchísimos jugadores. Amanda Coetzer. Bueno, ahora ya la amnesia, no recuerdo. Los hermanos Lapenti. Agarré una americanita, Ashley Hackenroe, que bueno, en 11 meses llegó a estar 30 del mundo. Después tuve que tomar una decisión porque abrí una academia en México y bueno, era la academia o era ella, y me fui a trabajar con una academia en México. Pero fue una etapa linda de mi vida, una etapa donde aprendí mucho, una etapa donde me di cuenta el respeto que me tienen los americanos a la hora de la enseñanza. Pero estoy feliz donde estoy, feliz de estar con vos acá, aquí en Villa María. Tengo un gran amigo que lo quiero muchísimo, que lamentablemente no está en Europa, a Marcelo Engaramo, que le mando un fuerte abrazo. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo poder estar acá, contar toda tu vida, aunque mucho no me gusta contar la vida de uno, creo que ya pasó lo de uno, pero sí meterme en la cancha y estar enseñando, es una pasión que tengo realmente. Bueno, hablando de enseñar, hablando de esa pasión, este programa lo ven muchos chicos que juegan G1, G2, G3, que recién empiezan a dar sus primeros pasitos para divertirse, ¿no? Para competir, y por supuesto los chicos que ya tienen un nivel un poquito más importante y que se quieren dedicar al tenis. ¿Qué consejos, si se puede decir de alguna manera, les puedes dar a todos estos chicos? ¿Qué le diría a los chicos? Que disfruten el tenis, que hagan este deporte que es hermosísimo, es muy completo. Que no se sientan presionados por sus padres, que traten de hasta los 14 años de disfrutarlo y divertirse. Después de ahí quizás, si tienen futuro, ver y empezar a tomarse el tenis un poco más en serio, pero hasta los 14 años que no jueguen por el ranking, que traten de aprender, porque los resultados después van a venir. Y sáquense la presión de los papis.
la segunda parte de este gran jugador, ganador de más de 25 títulos. Seguimos con una tercera parte, seguimos con el Batata. Esta es la última parte junto a uno de los más grandes tenistas argentinos, José Luis Clerc. Continúa nuestro programa. No sé por qué imaginé que estamos unidos. Batata, bueno, ha sido un gran jugador de polvo de ladrillo, en general también de otras canchas, de otras superficies. Ha ganado más de 25 títulos. ¿Qué recordás de esas épocas como jugador? La verdad que muy poco, porque siempre fue una persona de vivir el presente. Ni el futuro ni el pasado. Yo lo que hice, lo hice y punto y chao. Obviamente que la gente todavía me dice, bueno, pero Batata, dejaste muy chico. Sí, dejé a los 27 años, pero yo empecé a los 17 años y medio, ya estaba 12 del mundo. Sentí la presión a partir de los 16 años. Llegaba al país en mi 12 años de carrera, venía una semana al año. No tenía las posibilidades que hoy tienen la posibilidad de los chicos que juegan dos o tres torneos y se vuelven a Buenos Aires. Yo era una semana al año nada más cuando venía a jugar Copa Davis. No me puedo quejar, le agradezco mucho el tenis, porque gracias al tenis hoy puedo estar sentado con vos. Estoy en este hermosísimo lugar aquí en Villa María. Esto es lo que me ha dado el tenis. Y creo que uno ha trabajado mucho dentro y fuera de la cancha, ¿no es cierto? Soy una persona muy bien recibida en el mundo del tenis. Y eso da la pauta cómo ha sido uno, dentro y fuera de la cancha de tenis. Porque cuando uno es de una manera fuera de la cancha, pero adentro de la cancha es un número uno, la vida se termina, el tenis se termina. Hay un momento que ya las piernas no dan más y ahí te pasan la factura. Pero lo que yo te puedo decir que yo dejé al tenis, el tenis no me dejó a mí. Y la verdad que no comparto la idea de aquellos jugadores que hoy juegan exhibiciones y da tristeza verlo, ¿no? Creo que grandes nombres, hoy estar haciendo estas cosas, creo que no significa nada, no sirve para nada. Solamente a uno lo pone más triste ver a un Bjorn Borg, viste, que de repente no pueda correr, que tire la pelota afuera. Me dio mucha tristeza verlo a Bjorn jugar aquí en Buenos Aires. Creo que había que cuidarlo mucho más. Creo que por eso que yo ya no comparto más la idea hace 4 años de seguir jugando, porque uno tiene un nombre y ese nombre hay que cuidarlo, por más que uno quiera seguir jugando, ¿no? Por eso yo me dedico a la docencia, que lo más lindo es muy agradable ver y enseñar tu deporte. Y el agradecimiento, ¿no? A un país que te ha dado todo y gracias al tenis argentino que me ayudaba, pues yo vengo de una clase media baja, porque me han ayudado, pude ser quien fui. Con el tenis. Entonces es algo muy lindo que de repente uno sale a hacer clínicas por el interior del país. Lo amo, me fascina, es un país extraordinario. Hoy lo estoy disfrutando más que nunca, porque obviamente cuando uno compite y llega a un cierto nivel, pasas a ser como parte de la familia argentina, ¿no? El argentino es muy exitista, como que te exige, te ama, te quiere, te odia, te aplaude, te critica. Pero así somos los argentinos. Pero en esta etapa de mi vida, digo que lo vivo diferente, porque soy un anónimo más, muchas veces en la calle, más allá del reconocimiento, pero ya no tengo ese acoso que muchas veces decía medio, wow, cuando quiero llegar a mi casa o al hotel para estar tranquilo. Yo soy así, a mí me gusta esto, la tranquilidad, la paz, es lindo que te reconozcan, pero no el acoso. Y obviamente ya han pasado muchísimos años, la gente te mira, pero ya no es ese tema, ¿no? Es muy lindo también ver a esta nueva camada de jugadores, un David que es para mí es como jugar al tenis, un Piquito Mónaco, a un Chela, un Caleri, un Acasuso, un Del Potro, y los chicos que vienen abajo. Así que bueno, contento porque uno también puso esa semillita para que el tenis argentino siga estando donde tiene que estar, entre los mejores del mundo. Bueno, Batata, muchísimas gracias por el tiempo. Es un placer poder estar con vos. Es la primera vez que pasás por el programa. El programa ya lleva más de 5 años y bueno, la primera vez tenerte a vos es un lujo, un privilegio y ojalá que se repita. ¡Viva Tiebreak! Impresionante la palabra de José Luis Clerc. Le mandamos un saludo muy grande a él y a toda la gente de Villa María que habitualmente nos miran también en nuestro programa. Si se quieren comunicar con nosotros, si quieren ver el programa del día de hoy, lo pueden hacer ingresando en nuestro blog www.tiebreak2008.blogspot.com. Nosotros vamos un corte, una tandita bien cortita y enseguida volvemos con mucho más de Tiebreak. Queda todo el pádel.